De primera mano, nuestro compañero de Sale el Sol, acá al ladito, Juan Soler, compartió que hoy celebra como cualquier otro mexicano, así debe ser, porque hizo todo el trámite para obtener su nacionalidad. ¡Qué padre! Este 15 de septiembre, Juan Soler dará el grito muy a la mexicana. Hace 19 años, el argentino logró la nacionalidad mexicana. Claro que soy mexicano. En 2003 me hice mexicano, así que dicen que no hay perro más perro que gato que aprende a ladrar. Entonces, sí, elegí ser mexicano y la festejo como la festejan todos, negrito, generalmente con amigos, en comida, esperar que den el grito, y ya de ahí el brindis, la fiesta dentro de las casas, como pues normal, como se festeja en México. Se preparó para conocer la historia de nuestro país y pasar todas las pruebas solicitadas. No. Yo llegué en el 91, entonces cuando tomé la decisión en el 2003 ya tenía todos los requisitos legales para volver mexicano. Entonces lo que hice fue hacer lo que hace pues, cualquier persona, solicitar la ciudadanía y ya estudié el himno, estudié la historia, me tomaron la historia, cantamos el himno, juramos y firmé y me volví mexicano y muy orgulloso, muy orgullosamente mexicano. Ahora es fan de la comida mexicana y disfruta de nuestros platillos típicos. Chiles en nogada, definitivamente, mira, sin pensar te lo digo. Chiles en nogada me parecen increíbles, me encantan, ¿sí? Y luego cochinita pibil, es que ¿ves? La cocina mexicana es realmente, sí, seduce mucho. ¿La asas? Porque digo, te hemos visto en el asadero y todo y eres de buen... Me gustan, hago algunas cositas, no cocino mucho cocina mexicana, pero sí, los huevitos de la mañana, casi todos, me gusta la machaca me encanta, entonces son como que uno va agarrando como cierta, el mole, aprendí a preparar mole, entonces me hago mi mole con mi pollito, con mi arroz, sí, hay algunos platillos que me salen bastante bien. Paisano Soler. Qué buen tipo de Soler. Bueno, tú lo ¿sí? tratas fuera todos de los cuadro. Días. ¿Cómo es? ¿Cómo se ve? Es un encanto el cuadro. Yo te quiero decir una cosa. En la mañana he descubierto unos personajes que los conocí hace muchos años, pero no los conocía. Mm, claro. Juan Soler. Es un encanto el tipo. Jan, put. O sea, es cuando me lo quiero llevar a mi casa. Me lo quiero llevar a mi casa. De buena onda. Poncho Vera. Ay, o sea, no. Soy su fan. Es un cuate con el cual me gustaría, si la vida nos presta la oportunidad de vivir 30 años más, que siga siendo mi amigo dentro de 30 años. Es que es años. Inteligente, sarcástico. Y Lisette, acertado. Cariñosa, encantadora, canta, bonita. Baila, sí. Buena onda, buena vibra. Siempre tiene un comentario simpático e inteligente, o sea, he descubierto esos cuatro. Los demás ya, como dice el maestro Bonilla, ¿qué? Éramos ya, cobijas muy bien. Ahora, ya muy, ¿qué tal muy hablas de nosotros allá? Mal, por supuesto. Bueno, honesto es. Por supuesto, yo dije ahorita viene los... Ya estás viendo, ay, de hermana. Veras, bueno, pegué el grito, bueno.